pues ya estamos por aquí. A ver, vale, si me va todo. Tengo abajo un montón de shulker. Va a recoger. Va a ser divertido. Tenemos dos farmeadas. Y vamos a hacer, no sé si un 4x4 o un 6x6. Ya veré que me apetece más. Bueno, en verdad, no me apetece nada, pero es que es el material. La erosión. Limpiar un chunk. No hay nada más divertido en esta vida que limpiar un. Fuera. Vamos para allá. Super divertido, encima sin poder poner música. Ya es que. Dios. La locura. La locura. Entretenimiento. Tampoco son tan mal. Lo único que espero es que ya no puedo estar. Del resto te quedan sí. Yo espero que en este hecho pillemos unas cantidades del resto. Sería todo bonito. Y que aparte, ya de paso, si lo que dejamos al lateral. Pillamos en uno de los laterales un slime chunk. Vamos a la granja. No tengo granja de slime. He encontrado alguna cosa para hacerlo de abajo y remontar, pero la mierda, ¿sabes? Poca mierda. Que tener y ese haste 2 y el pico mamadísimo. Es que genero tan rápido que no recoge. La cueva. Va a tener azul, creo. O más. Yo me tendría que traer una cama. Dejarla abajo con azul. Con el faro. Está dentro de lo que tengo que picar. Nada, y así vamos a estar hoy pues una o dos horitas. La diversión padre, nada, dame cositas porque esto huele, esto va a ser un stream complicado.
Esto es lo que yo llamo diversión. Clarísimo. Debería de hacer por aquí, por aquí, aquí. Ya empezamos a estar llenito. Vale, pues vamos abajo. Adiós. ¿De qué es el pico filipollas? Pues te lo puedo dejar. Pa, 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 pa. No me gusta la slime. Yo voy a ponerlo abajo. Está bien lo de rebotar. Como mi granjita de kelp. Tenemos combustible para todo lo demás. Luego, cierto. No, no debería. Venga. ¡Oh! A tomar por culo, me llevo la cama. Es que además se gasta súper rápido, ¿sabes? Esto que te levantas y ver. No sé qué voy a hacer hoy. Voy a hacer algo divertido. Y te pones eso. A limpiar mucho. De verdad. Qué genial. Nada más divertido. Tendría que limpiar mucho. Conozco pocas cosas más divertidas que esta. Vamos. La diversión, padre. Realmente es porque estoy siendo malo. No sé siquiera si voy a hacer algo en el techo. Es porque soy capaz de después no usarlo. Vale, dejar el techo. Tenía pensado hacer. La historia más aburrida. La sería más aburrida la historia del Alex. Y hacer como ahí la base. Igual sí, pero no. Vamos, estoy con papi. Qué rico. Pero está bien.
No sé por qué lo estoy haciendo así, en verdad. Como que luego cuando baje, ¿sabes? Me va a doler la ilusión. La parte de abajo ya viene. Ah, vale, este es uno. Son. Ah, no, sí. Sí. Porque no me está delimitando con azul, ¿sí? ¿Eh? Sí. Oh, puto slime, qué asco. No seré yo, ya no. Piazo. What? Por lo menos de esa ganó. Hay algo por aquí. Va a haber hostias. No sé si de abajo o al lateral. Creo. No estoy viendo. Abajo. Bueno.
nos hemos visto en el juego. Sube. Sube, pequeño Ender. ¿Ha sido ya? No te rajas del cuello. Peor para él, tío. Que vamos, ¿qué pasa? ¿Cómo baja? A este yo de naderita. Tiene rompibilidad 3. Sí. Vuela. No, no, mola porque le gusta el toque de seda. Y me mola. Mola mucho. Seda. Voy a ahorrar mucho. Claro. Ya quería hacer dos cosas. Piedra no. Esto no es lo más eficaz, porque cuando luego estoy picando me pego cada hostia que pego. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, 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 lo podemos. Un poquito más. Un poquito más. Perfecto. Venga. Se hace de noche, se hace de noche, se hace de noche. Corre, 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 corre. Para abajo, para abajo. Igual aquí lo por más. Bueno, sí, igual. Aquí lo por más. Vaya nada. Es que creo que no viene. Y luego ya pues entiendo. Va a ser esto la puta. Ah, perro. ¿Qué hace? Creo que me aguanta para un día. Yo quiero reparar. Es que no te da poción esta. Hazte si me salía, vamos. Lo hace la granja de brujo. Que me apetece. Siendo una puta mierda. Pues eso.
Primero ya para encontrarla. Porque no quiero mirar lo de la Sith. El mapa este que te dice están las cosas. Me da mucha pereza. Bueno, no es pereza. Oh, mamá. Hostia. En el filo, en el filo. Oh, para recoger a mola de todo abajo. ¿Sabes? Llegas. Ayer. También el problema de los cambios que salen aquí es que esto es 7, no arden. Por favor, ahí está. La música es como que salta muy poquito, tío. Me toca un poco los cojones. Va a durar una noche más. A ver, quiero armarlo otra vez. En verdad, si lo planteamos, llevo una mierda de comparación. Es como muy deprimente. Este tipo de trabajo. Y eso que voy, incluso en esta pico. Estoy pensando también en hacer una granja de estas que no son de tick cero, pero que son de tick cero. Con una máquina voladora echando. Ah, polvo de hueso. Está bastante chula la que el otro día. Y otra vez una granja de flores también. Tintes. Adiós. Acabado. Vamos. ¿Le oísteis, güey? Vámonos. Adiós. Dos peores zombies. Y esto no sé por qué me han desaparecido, pero bueno. Pues jamás los tenía con etiquetas.
Piglet. Ya me lo podría llevar. ¿Y dónde, chavales? ¿Todo bien? No sé dónde coño dejé mi espada en el Edipe. Es la que está mamadísima. Falta mala experiencia. Todo lo perfecto haría que fuera, pero bueno, está bastante bien. Es que da poca experiencia con esta espada, tío. Sé que lleva esta espada. La profundidad tiene reparación. Ya la gafo, tú. Yo soy entretenido. Yo creo que esto es sobre todo porque venga, ya no me voy a hacer. Claro. Dos capullos. ¿Quieres? ¿Sabes cómo? Pero bueno, vale, pues bajamos 3. Ya no sé dónde está abajo. Y ahí la van. Estamos en el 48.
punto 48. Bueno, hay que bajar hasta 22 niveles. Y la mano. La diversión, padre. Tengo ya aquí. Voy a cambiar de pico a otro. Pido lo que deseo. Por no volver ahí. Y está saliendo muchísima red, tío. Igual me toca los cojones. Las cosas que necesito. Estoy bajo. Queda muchísimo. Que tengo 4 bloques. Realmente, esto me mola. Porque dejas aquí un trozo. Nada. Y cuando empiezas a picar para abajo, te lo encuentras es como, oh, tengo que picar aquí. Sé que lo prefiero. Alejo el techo, otra vez el techo. Atrás. Otra vez ya me lo he cargado. Ya de estos que son tan caros. No sé, ya las dejo. No va a pasar.
Hemos bajado ahora. El sonido está, pero el sonido de la arena, cuando se rompa así de tan gustazo de la arena, súper relajante, súper satisfactorio, ¿sabes? Vamos a estar cosa. Vale, que bajará. Para bailar. Pipi. Ah, que voy ya. Pues voy lleno. Pues muy bien. Qué bien lo pasemos.
Y aceptar. Mira dónde hemos llegado. Parto la polla. Pues ya estaríamos, ¿no? Qué bien lo pasemos, cómo lo pasemos. Lo raro es eso, que es que no he encontrado ni cueva ni nada. O sea, totalmente bloque macizo. Ya esta parte se me está yendo súper bajo. Aquella falla, lo de planear, ¿para qué? Tengo alas, ¿para qué? Por las pollas. Oh. Lo de que dicen cuando se despiden las alas, tío. Toca los cojones. Lleváis 200 años. Jugabas en el y teníamos. Sí, no, Raúl. Tengo en, con la Bedrock, sí la tengo oficial. Esta es la Java y es con la que te dije la T-Launcher, que es. La T-Launcher. Pero va que te cagas y tiene la opción de abrir el LAN. O sea que si te la bajas, te puedes meter en mi server. Lo único es que no. O sea, ya sabes, tengo que estar dentro. Es que la Bedrock me da mucho asco. Me da, sobre todo para hacer granjas y mierdas, me da mucho asco. Sube también la atención de área para el micrófono que se completa sin la fojo. No, no, sí, ya lo sé, sí está al mínimo. Pero no sé por qué. Me está dando problemas hoy. He conseguido que se oiga, que ya es un avance. Pero eso, bájate el T-Launcher. Y es la 1.16 algo. 1.16.1 creo. No sé. Y te puedes meter. Aquí todas las granjitas hechas. Con eso se puede jugar en servidor privado. Sí. Y muchos de los servers privados que hay en plan grandes con gente para los microjuegos también lo detecta. Vamos al video. Nada, no consigo que tire. Me crashea cada 2x3. No sé, tengo que hacerlo con más calma. Por ayer acabé hasta los cojones y lo apagué. Y aparte me está haciendo la detección de la resolución.
Me la va cambiando por pantallas. Y le he bajado los gráficos, o sea, no es cuestión de los gráficos, sí. Hay algo que no me está detectando. Pero me da pereza mirarlo ahora mismo. Pero me quiere hacer el personaje nuevo, ese tiene buena pinta. ¿Pero pasa, estás de vacaciones o estás del curro? Te estás haciendo un torito. Hasta aquí. Lo debajo lo tengo ya, ¿no? Curro de tarde esta semana. Ya. ¿Sigues teniendo los turnos de noche? ¿O ya los turnos de noche con el cambio de contrato ya no los haces? Vamos ya, pues mamá. O sea que estás más jugando que otra cosa, mamá. Ya no tengo turnos, eso de la jornada intensiva. Mamá. Qué rico. Si te ha gustado, desgraciado. Además, estás currando de casa todavía, ¿no? Por cierto, me tengo que instalar el disco RAW, que no lo tengo. Así que... ¿tenemos entonces un servidor de discos para video? Sí, pero escucha, si quieres incluso ni siquiera para del video, ¿sabes? Canal del... Tengo el canal de stream. Si le quieren meter ahí un canal, creo que te invité y tienes... El 2, sí. El 2 sale el personaje nuevo y empieza la nueva season. Y aparte, si te vas a lo de vincular cuenta con lo de Twitch Prime, por ver streamings con drops, te dan movidas. Y una de las recompensas por, creo que son 5 horas, es un pase completo de juego. Y por 10 horas es una mascota. Un perrito. Por la puta cara, ¿sabes? Solo por ver streams con drops. Que voy a ver si de coña me meten drops. Y ya de paso de que streameo, pues me veo a mí mismo y me dan las cosas. Estaría bonito. Hay del 28 al 2 una y del 2 al 10 otra. Por precrear el personaje te dan un gato súper guapo, pero ¿se puede precrear ya? ¿O tienes que pagar algo? Cuéntame eso, cuéntame eso, cuéntame eso, papu. ¿Se puede? ¡Buah! Pues teniendo en cuenta que solo tengo una mascota. ¿Pero es de estas que te recogen las cosas y todas esas mierdas o qué? Sí, lo que pasa es que te dan si te quedas el personaje para la temporada. ¿Cómo?
Y te lo dan cuando empieza. Ah, vale. Pero ¿qué es eso de la temporada? O sea, ¿en plan como las del diablo? ¿En plan las season del diablo? Estoy perdidísimo, tío. No, a ver, si todo en el video ya sabes que es extraño, pero tampoco me voy ya. Va, pues me tienes que explicar cómo se hace lo de la precreación, más que nada porque quiero el gato, claro. Y me han dejado otra vez volver a entrar en Olvia, tío. Me parto la polla, ¿sabes? Vuelvo a estar disponible. Me voy a ir yendo, Raúl, en 2 o 3 minutos. Yo estoy ahora con... Sí. ¿Para misiones de qué? ¿De lo de la Precision? Ah. ¿Te hiciste el barco al final? ¿O no te has terminado el barco todavía? Con eso sí que estoy. Vale, pues pásame foto y ahora te lo cotilleo. Te voy a enseñar lo que te decía. Pues si te lo quieres bajar, dame un segundito. Que no me acuerdo cuál era. En el Rise, ahí está. Es esto lo que te digo. Entonces tú te bajas la versión que te sale de los cojones y juegas al final como si fuera de verdad. Y aparte tienes un instalador remoto, que está bastante bien, la verdad, por tenerlo puta gratis. Por GG, ¿sabes? Al final, todo lo que sea gratis, bienvenido es. Así que nada, Raulillo. Yo me voy a ir pirando. Y hablamos luego. A ver si me bajo el Discord. Chao, chao.